Y vamos a hablar del trimestre con el peor consumo histórico de carne vacuna. Recién hablamos del robo de caballos para faena. Y esto está unido a que la gente no puede comer carne vacuna por su precio. Mauri, contanos. Sí, Lore, es, como decías, un dato histórico. El peor trimestre que se recuerde, 20% menos de consumo de carne respecto de marzo del año pasado. La comparación interanual ya te da 20% menos. En realidad, esto es un proceso que viene de hace mucho tiempo por cuestiones culturales, pero se agrava en este momento por la situación del país, como bien planteabas. La causa de fondo de esto no es que la vaca sale más, sale menos, o que se exporta más, se exporta menos, sino que lo que dicen los que están en el negocio de la venta de la carne es que la gente no tiene plata para poder comprar y la carne ha mantenido relativamente su precio después de un salto obviamente que tuvo en diciembre muy pronunciado. De diciembre para acá prácticamente ha tenido precios estables, sin embargo cada vez se consume menos. En ponderación anual esto significa que los argentinos comemos en promedio 42,6 kilo por habitante promedio. Por supuesto que alguno comerá más, alguno comerá menos. Y esto tiene otras postales, otras fotos de esta situación, digamos, porque tiene que ver con la evolución del consumo de pollo, de cerdo, como carnes alternativas que han ido creciendo en estos últimos años y en este momento también tienen precios relativamente estables y crecen en proporción. En relación a la producción de carne, hay que decir que para la gente que cría vacas, en relación al año pasado está un poquito mejor, no por la cuestión estrictamente de la carne, sino porque bajó el precio del maíz. Entonces, hoy, con una tonelada de maíz, digamos, podés alimentar mejor a las vacas. O sea, y el que produce carne con 80 kilos de novillo de carne que se paga en el mercado, puede comprar un poco más de maíz, entonces la alimentación está controlada. Y también hay que decir que está la cuestión de la exportación, que si bien acá está bajando el consumo, la exportación sigue demandando la carne argentina, ha aumentado un 20%, pero en la relación de la carne del mercado en general, esto es preocupante, porque en Argentina prácticamente la carne que se produce en un 70% va al mercado interno, que es el claro, que mueve la aguja. En cambio, ha crecido la exportación, pero es solo el 30% como mucho. Gracias. Ahí estamos.